RTV. Nos está visitando acá el diputado estadual de Río Grande del Sur, Raúl Carrión, ¿no es cierto? Preocupado por la situación de, particularmente del caso Curuatú y los compañeros que están en huelga de hambre, una situación extremadamente crítica. Entonces él viene para informar, ¿no es cierto?, a sus pares y al partido. Él es del Partido Comunista do Brasil, partido de gobierno en el Brasil, y también va a informar entonces sobre esta situación del caso Curuatú. Estamos acá en nombre del Parlamento de Río Grande del Sur, que decidió que yo viniera, y también con la tarea de la Comisión de Derechos Humanos de a la vuelta hacer un informe sobre la situación acá. Lo que nos preocupa fundamentalmente es la situación de los 5 campesinos prisioneros que se encuentran en una huelga de hambre hace 56 días, si no me equivoco, y que tuvimos la oportunidad de visitar el día de ayer en el hospital militar, donde conversamos no solamente con la médica que los acompaña, como también con los médicos de la fiscalía. Y todos fueron unánimes en decir que la situación es extremadamente grave, hay peligro de muerte a cualquier momento, sabemos que ellos están debilitados, cualquier enfermedad que pueda atingirlos puede llevar a la muerte. Entendimos que esto es inadmisible. Recuerdo, nosotros pasamos por 21 años de dictadura, muchas huelgas de hambre ocurrieron durante la dictadura y ninguna llevó a la muerte de nadie. Mismo los militares que tenían todo el poder en la mano, siempre buscaron una negociación. No sabemos si acá en los tiempos de dictadura de Stroessner, si alguien se murió, pues estamos en la inminencia de la muerte de un ciudadano paraguayo. Por otra parte, entendemos que esto es de responsabilidad del Estado paraguayo. Ellos se encuentran en ese momento bajo custodia del Estado. Entonces, cualquier muerte es una responsabilidad del Estado, sea el judiciario, sea la fiscalía, sea el ejecutivo, sea el parlamento. Imaginen lo malo que eso significará para Paraguay. Sabemos que hace poco la suspensión de Paraguay del Mercosur fue superada con alegría de todos nosotros que apostamos en la integración de los pueblos, de los países, y no queremos que ocurra nuevamente por cuestiones de derechos humanos, quizá toda una discusión nuevamente acerca del Paraguay. También nos preocupa mucho, así como ya sabemos que la ONU se manifestó, sabemos que incluso hubo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sabemos que Esquivel y tantos otros se manifestaron, la preocupación incluso acerca del contenido del juicio que están preparando. Sabemos que las tierras son del Estado, el propio Instituto de Tierras de Paraguay afirma esto, que hubo, digamos, una apropiación indebida de particulares de la tierra, que el propio, la acción de la policía, imaginen, 300 y tantos policías armados, ¿no?, en relación a 70 personas prácticamente desarmadas con escopetas, ¿no?, llevó a la muerte de 11 campesinos, de 7 policías, creo, 6 policías, que no hay pruebas concretas contra los campesinos, que en verdad todas las pruebas muestran que las muertes se dieron por armas de grueso calibre, armas militares, que los campesinos no existían. Hay denuncias de torturas que nunca fueron apuradas, hay denuncias de ejecuciones extrajudiciales. El propio desalojo se dio por una decisión de un juez penal cuando el tema es civil. Entonces, hay acusaciones muy graves contra el fiscal responsable por el caso, por su amistad, sus relaciones con el particular que se había donado de las tierras públicas. En fin, queremos un juicio justo, y si alguien muere, no tiene el derecho al juicio. A la vuelta, como dije, haré un relatorio a la Comisión de Derechos Humanos, a la Asamblea de Río Grande del Sur,
y encaminaremos incluso a todos los parlamentos del Brasil, incluso el Parlamento Nacional, y estamos acá para ayudar. Estamos hasta el viernes acá, estamos buscando un contacto con la Fiscalía, un contacto con la Suprema Corte, vamos a hacer contacto acá, si posible, con el presidente del Senado. Entendemos que esta es nuestra obligación, porque es un tema de humanidad. É um tema de direitos humanos que vá mais allá de las fronteiras de um país ou de outro país. Visítanos em Twitter, @rtvnuevopy, Facebook, www.facebook.com/RadioTV Nuevo Paraguay, ou em la web www.radiotvnuevoparaguay.com. RTV. Hacia el nuevo crece Paraguay. Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie.